la valoración siempre que se pierde es complicado, ¿no? Más en nuestra necesidad, en nuestro momento. Pero me quedo con cosas positivas de lo hecho en el inicio del partido. Creo que los primeros 20 minutos el equipo salió bien, salió con ideas claras y generando ocasiones y teniendo peso en el partido. Creo que después empezamos a cometer muchos errores y eso empezó a hacer que nos metamos en nuestro campo. Muchas faltas, muchos córner en contra y las ABP, sabiendo que era la fortaleza más grande que tenía este equipo, el Sporting de Huelva, lo sufrimos y después del segundo tiempo fue más competido, más para los dos igual, pero ya estábamos en desventaja. De vuelta se ponen en. Aumentan su marcador con otro gol de ABP, de falta, y eso es más difícil, pero bueno, el equipo reaccionó, compitió. La sensación después de gol de Maite que podía llegar ese empate, pero también al ir tanto al ataque, también tuvieron alguna ocasión ellas para ganarlo con algún gol más. Entonces, la valoración es que nos queda mucho trabajo. Que necesitamos ese tiempo para tener las cosas claras de qué queremos hacer como equipo, cómo tenemos que competir. Y después que queda mucha liga todavía como para revertir la situación, para encontrarnos como equipo y para ser el equipo que queremos ser. La vida es así, es semana a semana, día a día, y el partido a partido es fundamental. Al final, lo que comenté muchas veces, en enero no nos vamos a salvar la categoría, ni ganando hoy, ni perdiendo la semana que viene. Aunque es lo que necesitamos la victoria como lo que más, pero tenemos que saber de que queda mucho para, sobre todo, conectar entre todos. Creo que necesitamos ser un equipo en todos los sentidos, en el momento de sufrir, en el momento de que las cosas salgan mejor. El no desconectar, el tener tensión, intensidad en todas las acciones, el aumentar la concentración, el aumentar el juego, la precisión, la mentalidad. Entonces hay muchas cosas que tenemos que trabajar y que espero las semanas enteras para hacerlo. Todavía queda mucho y estoy convencido, yo estoy convencido de que el equipo lo va a conseguir. Que lo va a conseguir, que lo vamos a intentar de todas las maneras y aparte de que vamos a encontrarnos, estoy convencido de eso. Positivo, me quedo con momentos, me quedo con el equipo que sigue yendo en acción a balón parado y ofensiva y sigue creyendo, que a nivel defensivo tenemos que mejorarlo, que positivo también que compitió, que lo intentó, que sabemos que es un campo difícil, que acá solo ganó el Barcelona y el Valencia, que después empató el Bilbao, que empató el Levante, que es un rival que sabemos que es muy duro de local, pero bueno, que positivo, que queda mucho tiempo, que queda mucho tiempo, que quedan muchos partidos y que lo que tenemos que hacer es unirnos y reaccionar juntos. Yo creo que hoy Aldana mostró estar muy bien, estar en un estado de forma muy bueno, compitió muy bien y se adaptó muy rápido al equipo como si estuviera hace mucho más tiempo. Cosas para mejorar siempre va a haber, pero la manera de competir estoy conforme. Y Nadia, el rato que entró, es una jugadora que tiene mucho potencial, pero que todavía le falta el ritmo, que la delantera tienen que conocerse más. Con el grupo, en cambio la central es más fácil ser contundente, es más fácil ser expeditivo, entonces yo estoy convencido de que Nadia también va a coger un buen estado de forma y que nos va a aportar mucho al equipo. El mensaje es de que confíen, que crean que el equipo va a ser competitivo todos los partidos, que lo va a intentar siempre ganar y que vamos a mejorar. Está claro de que si hoy digo, no, está todo bien, y no, no está todo bien, perdimos. Y en un partido duro y después de un parón, y tenemos que volver a generar ese cambio que se logró en esas 2 semanas, pese a que se perdió con el Betis, y para eso lo tenemos que hacer todos juntos con
las jugadoras, con el equipo, con el cuerpo técnico, con la afición que nos apoye. Entonces, el mensaje es de que crean, que nos apoyen, que a la larga van a tener su recompensa seguro.